bienvenidos al sexto día. Estamos en vivo y en directo, sábado 14 de abril. Semana agitadísima con intensas noticias. Y para despejarnos un poco de esta pesada actualidad, tenemos como siempre para usted las mejores crónicas y reportajes de medianoche. Y para que la noche, ay, no sea propicia, señor director, vamos con nuestros titulares. Susy Díaz vuelve al cole. Hola, hola. Como libre seamos. Sí. Mi mamá quería que yo sea monja. ¿Ah, sí? Y me vengué a Juvedet. El río Rímac es símbolo de lo peor de la ciudad. Ti te ven y, por ejemplo, te ven las cicatrices y la gente se asusta. Esta noche entraremos a un territorio que usted ni siquiera imaginaba que existía. Imitar a las estrellas que nunca morirán y a los que ya se fueron se ha puesto de moda en Perú. Olenka, te voy a mandar esta porción de patitas caliente. Acá tiene su criadilla, la criadilla del toro. ¿Qué bueno eso? Esa vitamina, que viva el día de la minucia. Su nombre es Jenna Talacova y la historia del Miss Universo tiene un antes y un después de ella. I am a woman. I was devastated and I felt that excluding me for the reason that they had gave was unjust. ¿Sabía usted que hay posturas para combatir problemas como la osteoporosis, la gastritis y hasta la falta de autoestima? La prensa papa, así, te pone así, puta, así. La del doggy. ¿El doggy? ¿Cómo es el doggy? El perrito, pues. El misionero en la carretilla. La prensa papa, así, te pone así, puta, así. Comenzamos con la abuela más famosa de esta semana, la archiconocidísima Susy Díaz, quien luego de recibir al primogénito de Florcita, regresó a las aulas de su antiguo colegio secundario para mostrarnos una etapa de su vida para muchos puede resultar increíble. Aunque usted no lo crea, la ex vedette y ex congresista fue una de las mejores alumnas de su promoción. Si hasta llegó a ser brigadier, imagínese usted el reportaje de Janet Morin. Susy Díaz vuelve al cole. ¡Hola! ¡Hola! Como libre seamos. Nos da alegría que siempre en el colegio encontremos alumnas así, ¿no? Que destaquen y que hagan quedar bien a toda la institución. ¿Dónde te sentabas? En el lado de acá me sentaba yo y mi compañera de clase. Yo le decía, para ser monja, mi hija es la que se metió de monja, no. A mí me hubiera gustado que mi hija también estudie acá, pero bueno, estudió en el colegio Avanzat y no avanzó. Mi mamá quería que yo sea monja. ¿Así? Y me vengué a Juvedet. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. ¿Habrá sido cierto? ¿Será posible que Susy Díaz fue una alumna brillante en el colegio? Díaz y van Susana. Mira, 15, 16, 15, 15, 15, 14, 17. Colegiala de mi vida. Es una fábula, menos una señal profética del final de los tiempos. Ivonne Susana Díaz era conocida en la secundaria por utilizar bien su cerebro. Te cuento, mi mamá de chiquita me daba una olla de habas para que esté inteligente y me cocinaba cabeza de caldo de pescado, todo concentrado. Y si mira, y si bajaba de 16 así y de 15, en la huerta donde teníamos una huerta, sacaba un pedazo de ahí de la planta, que yo lo hice, ¿eh? Me agarraba, pero acá en la espalda fuerte. ¿Te castigaba? Estudia, sí, hasta acá tengo aprendí. Y tenía que ser el primero de salud, si no mi mamá me sacaba la micha.
ex brigadier, ahora convertida en abuela, volvió después de 30 años a su alma mater y fue recibida como una gran celebridad, a lo Hannah Montana. ¡Revolución! Uy, ¿a qué he pasado toda mi adolescencia? Aunque no lo pueden creer, vamos a ver mis notas. Era brigadiera. Primer puesto, me han contado. Ajá. Remontémonos a 1976. Una delgada muchacha de cabellos largos ingresaba a estudiar la secundaria en la gran unidad escolar Mercedes Indacochea en Barranco. Con su ahora inseparable y a veces inoportuno marido, visitamos el plantel, donde fue recibida como una ex alumna magistral. Buenos días, señorita directora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Quería ver mi libro de notas, querían firmarlo. Esta es la segunda vez que nos visita, al menos en mi gestión. Ha sido una de las excelentes alumnas en aquella época. Vaya que lo fue. Después de bucear por los registros de notas de la década de los 70, la directora encontró las calificaciones de la exalumna Díaz cuando cursaba tercero de secundaria. Ni un jalado adornó su promedio. Díaz, Ivonne Susana. Díaz, Ivonne Susana. Ningún rojo, está bien. Ivonne Susana. Arriba, 13, 17. 15 en geografía. 15 en ciencias naturales, 13 en formación laboral y 15 en educación civil militar. Sí, 14 en conducta. 14 en conducta. La de la mochila azul, dando ojitos dormidores. Pero fueron los últimos años en que la introvertida Susi destacó por sus calificaciones, llegando a subir peldaños en el cuadro de mérito. Y aquí están las pruebas para el público más escéptico. Díaz, Iván Susana. Mira, 15, 16, 14, 17. Educación física, 13. ¿Por qué tenía abajo en educación física nada más? Si siempre me tiraba el taburete, me golpeaba, me... O sea, tiré un lingo y un taburete, pero era inmensa hasta acá. ¿Y el 17 dónde lo tiene? El 17 en educación artística, nada más. Con razón. ¡Por malo! ¡Hola, Susi, acá! ¡Hola! ¡Hola! Conforme iba avanzando por los ambientes de su ex cole, alborotaba a las estudiantes que en ese momento estaban en clases. Los profesores no pudieron controlar a sus emocionadas alumnas. Está la chica, sí, ¿ah? Hola. ¿Cómo se estudia acá? ¿Se estudia bien o no? Como libre seamos. Entonces, la directora, la profesora, entonces formamos antes de las 8 todos los alumnos y cada uno a su salón de clase. Acá era el kiosco siempre. ¿Qué comías cuando ibas al kiosco? ¿Qué pedías? ¿Qué comprabas? No me compraba nada porque mi papá nunca me daba ni un sueldo de propina. Te cuento que mi uniforme del primero de secundaria lo jalaba, le bajaba la basta hasta el quinto de, bueno, hasta el último, ¿no? Secundaria. Porque nunca me tuvo, o sea, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 12 años, entonces yo cocinaba un queque y vendía queque acá. Ah, también vendía. Pero no tenía kiosco, sino en el mismo salón. En el salón. Todo el mundo, un día se me quemó el queque y igual lo compraron todos. Fama que jamás hubiera experimentado la alumna Díaz
si hubiera seguido los deseos de su madre cuando terminara los estudios. Sí. Mi mamá quería que yo sea monja. ¿Ah, sí? Y me vengué, fui vedette. ¿Y esta vez no te sintizaba en ser monja? Mi compañera de clase, yo le decía, vamos a ser monja, ya. Ella ahorita es monja y yo no. Y está positiva para que reza por ti también. Sí. ¿Y usted sabía que era una alumna destacada sus días? Sí, sí nos avisaron el año pasado que había sido una alumna estudiosa. Entonces nos da alegría que siempre en el colegio encontremos alumnas así, ¿no? Que destaquen y que hagan quedar bien a toda la institución, porque no solo se beneficia a sus ideas, sino a Mercedes Indacochea como colegio. Y me peleaba con otra chica del salón, que era la primera, yo era la primera, y habíamos dividido el salón. O sea, unos hablaban, me hablaban a mí, otras no me hablaban porque estaban con la otra chica. Era un pleito entre las dos, quedamos como la primera. Chama ya, chica, déjame quieto. Que tú me tienes temblando de noche y de día. En este punto, repasemos un poco. ¿Cómo es que la mujer archiconocida en el país por su fama de tonta pudo tener un pasado colegial brillante? Si decimos que esta mujer, diplomada en el baile del conejito y licenciada en canciones hilarantes y poco pudorosas, fue además vedette, bailarina, actriz y hasta congresista de la República, entonces de tonta no tenía ni un pelo. Ya, mi cerebro no da para tanto. ¿Pero eras así o te hacías? Yo me hago también la tonta, ¿no? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? 1821, creo. ¿El día? ¿Mes? Facilísimo, ¿sabes por qué a ti te dicen, Metiche Julio? ¿Por qué? Una parada una vez al año. Sí, es verdad. El fenómeno Susy Díaz deviene de una exitosa estrategia de marketing. Esta estrategia consistía primero en contestar con respuestas graciosas aquellas preguntas incómodas que tenían como origen asuntos serios o denuncias policiales que la involucraban. Por favor, quiero que me dejen trabajar. Estoy feliz y contenta. Y vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿Usted no lamentaría perder su condición de congresista, aunque sea temporalmente, por culpa de este problema? Si me quieren levantar, no hay ningún problema. No hay problema, que me levanten. ¿Levantar qué? No sé, no se dice que me... Todos me quieren levantar. Estamos hablando de la inmunidad parlamentaria solicitada por un juez. Me quieren levantar la inmunidad, que me levante. Congresista, ¿cómo ha hecho para adelgazar tanto? La veo muy guapa. Bueno, he estado haciendo la dieta de lagarto. ¿Y qué consiste la dieta de lagarto? ¿Qué consiste? Como el poco y ya te sabes harto. Susy, demostrando con su anatomía por qué tuvo altas calificaciones en educación física y cívica, postuló en 1995 al Parlamento, pasando a la historia como la primera vedette en el país que se convertía en congresista. Muchas veces así que tú no estás lo suficientemente preparada como para ingresar al Congreso. Mira, lo que le ha gustado al pueblo es que yo no sé mentir, no miento. Entonces, cuando yo fui al Jurado Nacional de Elecciones, yo dije la verdad, que yo no sé nada de política, soy virgen en política. Pero le agradezco a mi mamá, porque gracias a mi mamá, la educación, ¿no? Y a mi papá también, eso es lo que soy. Y gracias al Colegio de Gran Unidad Escolar, me está diciendo una cosa, porque me inculcaron mucho la mentalidad, la disciplina, y todo, ¿no? A pesar de sus 120 proyectos de ley que presentó en el Congreso, la escandalosa rubia no dejó de ser Susy Díaz. Bien por ahí, porque si yo hablara las cosas que me ha hecho él en los pasaditos, las mañoterías, de que está bien un saludo en vez de la mentira, pero no de que me esté sobando, ¿cómo estás? ¿No? No puedo consentir de ninguna manera que mienta en forma pública que en el Congreso ya le he tocado las nalgas. Estudian bastante, hagan caso a sus padres. Este es un buen colegio donde yo he estudiado acá, me trae bonitos recuerdos. Y gracias a la buena educación de la Gran Unidad Escolar, Mercedes Indacochea, soy lo que soy. Piensen que van a ser unas grandes profesionales, la mente es poderosa y lo van a lograr. Éxito para todas ustedes. Gracias. Chao.
ahora salgo a la calle para medir el cerebro de los peruanos. ¿Qué fue rayoso? Es facilísimo, ¿eh? Pan y agua. ¡Bravo! ¡Esto merece un beso! ¡Gracias! La boca no, casi me daño, me robo un beso. Y acá está, mi guaranalga. ¿Ah? Usted, señor, que está que me mira la otra cara, a ver. ¿Quién es el presidente del Congreso de la República? ¿Cómo se llama? Ollanta Humala. El presidente del Congreso de la República, no el presidente del Perú. Yo pensé que era la única bruta. Señor, una preguntita. ¿Ah? Una preguntita. Dígame. ¿De Cultura General le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo dije? Una pregunta de Cultura General. No, ¿cuál es eso? Está sordo, es un sordo. Está sordo. ¿En qué combate peleó Miguel Grau? ¿De qué? ¿En qué combate peleó Miguel Grau? ¿En qué parte? ¿En qué combate? ¿En qué parte? ¿En qué combate peleó Miguel Grau? En la cata. Creo que venía a hablar Carrera, me voy. Digan lo que digan de Susi, nadie podrá cuestionar su paso invicto por el colegio. Una parte poco conocida de su vida, de la que su nieto en un futuro podría estar orgulloso. Colegiala de mi vida, yo te quiero y te adoro. ¡Bravo, Susi Díaz, te queremos! Bueno, ya ve usted el éxito en su colegio, la adoran allí las niñas. Pues esa cabecita rubia no tiene ni un pelo de tonto. A estudiar, mis niñas, ya han visto, pueden ser como Susi Díaz, que llegó a ser hasta congresista. No, vamos a una pausa, la primera, pero usted ni se le ocurra tocar su control remoto y cambiar de canal, porque esto es el sexto día y aquí la noche apenas comienza. El río Rima, que es símbolo de lo peor de la ciudad. Y te ven y, por ejemplo, te ven las cicatrices y la gente se asusta. Esta noche entraremos a un territorio que usted ni siquiera imaginaba que existía.